El ayuntamiento de Albacete se comprometía a trabajar codo con codo con la Universidad de Castilla-La Mancha, una imagen para los medios de comunicación de compromiso ante el nuevo rector, pero que de nuevo queda solo en eso, compromiso de boquilla, atentos a uno de los últimos anuncios del alcalde de la ciudad. Ya hemos encargado desde el ayuntamiento a la Universidad de Cádiz la realización de un proyecto de prospección superficial de la zona. A fin de poder ampliar información sobre la ubicación de las instalaciones de la Edad del Bronce y también de la Edad del Hierro existentes en torno a la laguna de la Acequión. El equipo de gobierno municipal apuesta por la Universidad de Cádiz para abanderar los estudios para la recuperación del yacimiento de la acequión. Dice contar con la Universidad de Castilla-La Mancha, pero a la hora de encargar importantes trabajos como este no parece confiar en el prestigio y buen hacer de los investigadores regionales. Y es un día importante para la ciudad de Albacete, también para la provincia. Pero en manos de otros, esta es la apuesta del alcalde de la ciudad por el conocimiento local y regional. ¿Qué prestigio puede tener la Universidad de Castilla-La Mancha si ni siquiera su propia comunidad la elige? De nuevo, el talento regional queda oscurecido y lastrado por sus gobernantes, en este caso, un ayuntamiento en manos de un alcalde al que poco le interesan los ciudadanos que viven en su ciudad.